A punto cocido. ¡Au! ¿Qué? La carne, como le gusta. A punto cocida. ¿Dónde estoy? En mi casa. Lo encontré inconsciente ahí al lado del coche. Creo que patiné. También hay que ser boludo, ¿eh? Caminar con esa zapatilla en el hielo. ¿Qué haces? No. No se mueva, no se mueva, que tiene un golpe en la cabeza y un tobillo hinchado. Por suerte no fue quebradura. ¿Cómo sabe? Es como sé. Si fuera quebradura, ¿qué? ¿Sabes qué? Estaría chillando como chancho entre un auto, andaría... como si lo estuviera escapando. ¿Qué, mira? Esto. Acabo de hacer caga un cordero. ¿Tiene hambre? Bueno, descanse. Era hora, ¿no? Durmió como un tronco. ¿Está mejor? Me duele el tobillo. Agradezca que lo encontré yo, si no cagaba. Me voy toda la tarde. Creo que soñé con perros. No, ¿qué va a soñar? Eran perros, no los escucha. Lo traje de trineo. ¿Un trineo? Sí. Bueno, vamos a comer, que preparé algo especial. Siéntese en la mesa. ¿Qué anda haciendo por acá? Me dijeron que ese era un camino a Chile. Era. Ahora se va por la ruta. ¿Y este camino? No. Esto es una vieja huella. Ahora solo se puede llegar con trineo o con moto de nieve. Y ahora, ¿qué anda haciendo por acá? Pero vamos, hombre, siéntese, que se enfría. Esto es un manjar, Me llamo Vicente. Toco. ¿Qué toca? Me llamo Toco, mi nombre es Toco. Es sordo. No, está bien, perdón, no entendía. Es cosa de loco. Erika, la verdad, está para chuparse los dedos. ¿Quién es Erika? Yo le pongo nombre a los corderos. Me hacen compañía, lo que sé. Es así. ¿Y ella es Erika? Era Erika. Afuera tengo un corral. Está, ahí lo tengo a Robbie, a Pubi, está Yatsi. ¿Pubi? Sí. ¿Yatsi? Sí. Es raro de entender, pero yo les pongo nombre. Son mis compañeros. Son los que me hacen compañía acá y... Yo qué sé, hasta que... ¿Qué andas haciendo por acá? Turismo. ¿Solo? Sí. Sí. Viajo solo. A esta edad es un poco complicado encontrar compañía. ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Cuido inversiones de empresarios. Aburrido, ¿no? Con razón anda boludeando. Gracias. Qué rica, Erika. Salud.
¿En eso me trajo? Sí, hombre, sí. ¿Y no me caí? No, ¿y por qué se va a caer? No parece muy seguro. No se cagó, quiere. Es el medio más seguro que hay de transporte. Aparte, quédese tranquilo que anoche no chupé. No chupé tanto, así que... Venga, venga. Siéntese. Oh. ¡Sigo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigo! 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 Sabía que se podía viajar tan rápido en esto. ¿Son buenos los perros o muerden? Depende. Allá está el coche suyo. ¿Cree que podremos sacarlo? Sí, hombre, sí, sí. Traigo la chata, lo sacamos a los pedos. ¿Qué mira? La costumbre. ¿Encontró lo que buscaba? Sí. ¿En cuánto tiempo podremos volver a sacarlo? Y eso depende de su pata, pero... yo creo que en 2 días va a poder estar conduciendo. Bueno. Para usted. ¿Qué es eso? Es para ustedes una forma de reconocimiento, gracias. En su pago se arreglará así. Acá no. Esto es una gauchada. Le pido perdón, no era mi intención ofenderlo. Simplemente un agradecimiento, pero... ¿usted no necesita plata? Yo le podría hacer una propuesta. ¿Una propuesta? Sí. ¿Qué me va a pedir? No, no le voy a pedir nada. A ver, usted... bueno, este lugar donde vive es maravilloso y los perros, quizá a mí me vendría bien que usted me enseñe a conducir. ¿Es que me está jodiendo? No, ¿por qué? No estoy jodiendo. Pero... perdón. ¿Es puto usted? No, no soy puto. A ver, yo estaba acá disfrutando mis vacaciones, recorriendo el lugar.
encuentro con usted. Yo creo en estas cosas. Son señales, hay que saber leerlas. Creo que el destino me puso acá. No. Lo que lo trajo acá es el auto. El auto, sí, pero... ¿Usted me puede ayudar con eso ahora? ¿Ayudar? Usted me enseña a conducir trineo, yo aprendo algo nuevo y usted recibe su paga. Me parece que tengo razón. ¿Qué trae acá? Pesa como la mierda esto. Libros. Viajo siempre con mis libros. Joder. Con eso. Deme eso. Esto no es para jugar, ¿eh? ¿Qué es? Esto es un arnés para los perros. Perdón. ¿Qué estás leyendo? Mishima. ¿Mi qué? Mishima. Un gran escritor japonés. ¿Y de qué trata? Bueno, es un... defensor de la tradición japonesa frente al avance, el embate de la cultura occidental, el honor del samurái. Son estos de la espadita que cortan como la mierda. De alguna manera, la espadita y el samurái vienen a hacer lo mismo y dan la vida por sus creencias, por sus convicciones. Prefieren la muerte antes que el fracaso o el deshonor en el combate. No, yo tengo esta. No sé si somos uno solo o qué, pero... si alguno se hace el loco, lo descoso de pie a cabeza. Esto es poesía, Toco. Y esto también es poesía. Primero las costillitas, después el lomito. Esto es un arte. Y a ver si nos ponemos las pilas, ¿eh? Está bien que pague, pero no soy su mucama. Si vamos a convivir acá, vamos a trabajar los dos. Toma. Ahí tiene. Ahora es el samurái de las papas. Toco. ¿Qué pasa? No, que hay un... no sé, que es una ovejita chiquita ahí. Es Robby. Siempre lo dejo entrar. ¿Pero qué hago? ¿La saco? ¿La traigo? ¿Por qué lo va a sacar? No hace nada, Robby. ¿Qué va a hacer? Lo subo de meterse en la cama a veces. Muy cariñoso. ¿Qué tal? ¿Cómo le quedó la pincha? Bien, no sé, bien, creo que bien. Fácil de usar. Amarillo para adelante, marrón para atrás. ¿Cómo va? Bueno. Apúrese, su majestad. Que el desayuno está listo. Y aparte apúrese que tenemos que ir a trabajar, ¿eh? Ni lo pienses.
cambiando la cama encima. ¿Estás seguro que quiere seguir con esto? Sí, claro. Está bien. Es su plata. Usted sabrá. ¿Partimos? No, yo parto. Usted tiene una lista de tareas que tiene que hacer ahí. ¿Tarea? Sí, tarea. ¿Quién es el instructor? ¿Usted o soy yo? Usted. Bueno, eso es parte del contacto con los perros y parte del aprendizaje. Ahí tiene las tareas. Nos vemos luego. Empezar con Junco, después con Meki. Nunca un nombre normal para un perro, ¿no? Es imposible. Bueno, ahí vamos. Hola. Hola. Rolando, ¿te llamás? Rolando. Qué nombre te pusieron, ¿no? Pobrecito. Bueno, yo también tenía un compañero, un amigo mío, en la primaria que le decíamos Rolando, seguí rodando porque era gordo. No te causa gracia. No te causa gracia. No, no. Yo voy a limpiar la caquita ahora, tu caquita, ¿sí? No, por favor, que lo... No, dale, no, no, no. ¿Qué pasa? ¿No le gusta? No dije nada. Es lo único que hay, porque un boludo le dio el cordero a los perros. ¿Boludo? Me dijo. ¿Qué otra cosa podía hacer? Entré al lugar, empezaron a gritar como locos los perros. Ah, ¿y por eso le tiene que dar el cordero? Todo Rudy se fue con los perros. Ronnie. Rudy. Era Rudy. Y los perros no gritan, ladran o aullan. Se calmaron. Empezaron a gritar, a aullar, como usted dice, a ladrar, todos juntos, parecían lobos. Es que en definitiva son como lobos. Quieren correr, quieren libertad, son cazadores. Saben qué siente si tiene miedo. Y si les parece una amenaza, lo destrozan. Yo hice lo que usted me dijo, lo que me anotó en el papel. Empecé a conectar con uno, con Rolando, y después de eso empezaron a gritar, a aullar. Perdón, 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 perdón. ¿Con quién empezó? Que no importa con quién empecé. Usted no entiende un carajo. Los perros tienen jerarquía. Junco es un macho alfa. Y si usted empezó con otro, meó su territorio. Igual, en el momento en el que yo le di a Ronnie, se calmaron. Rudy. Pero ya saben que es débil. Porque los calmó con comida, no con autoridad. Quizá hice amigos. La primera ya perdió, ganaron ellos. Tiene que ser como ellos. Tiene que ser un macho alfa. Si no, no lo van a respetar. Bien. Me toca limpiar la cocina. Hasta luego. Oh,
parió la madre. Hola, hola, sí, buen día. ¡Mi clase, Toco! ¡La p*** que te parió! Hola. Bueno, acá llegó el tío. Tío lesionado. Te voy a explicar cómo es esto. Yo soy el jefe y vos obedeces, ¿sí? Esa es la cadena de mano. Buenas tardes. Buenas. Pensamos que no había nadie. ¿Con quién tengo el gusto, el placer? Mariano Morales. Encantado. ¿Amigo? ¿Pariente o qué? Amigo. ¿Ustedes? Nadie. Mi nombre es Thomas Sutton. ¿Sigfrido no está? Sigfrido. El dueño de toda esta tierra. ¿Usted se refiere a la persona que cría los perros? Sí, ¿usted conoce más Sigfridos? No. Dígale que necesitaba verlo. Que quiero una respuesta urgente ya. ¿Cómo me dijo que se llamaba? Mariano Morales. Morales. Debo haber bajado 10 kilos, por lo menos. Mira, no tenía miedo de quedarme hueco. La verdad, no, era una cosa de loco. Casero. Pero, hombre, lo hice hoy a la mañana. Gracias. ¿Cómo fue el día? Bien. Escuché a los perros ladrar y aullar. Hago lo que puedo, Toco. Lo que pasa es que era ladrido de alerta. ¿Y usted reconoce los ladridos de alerta? Mayormente el apego, sí. Bien. ¿Usted tiene algo para contarme? Nada. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Mi mujer ahora me está interrogando? No me está contando nada, Toco. ¿Y qué le tengo que contar? No sé, dígame usted. Sigfrido. Yo sabía que había venido alguien. Sí. Vino un tipo
Le dijo que se llamaba Thomas Sutton. ¿Y qué le dijo? Que está esperando una respuesta suya. Puede empezar diciéndome cuál es su verdadero nombre. Siegfried Otto Federico Dogmeister. ¿Y este hombre qué es lo que quiere? Me quieren comprar las tierras. Bueno, eso no está mal. ¿De cuántas tierras estamos hablando? 10.000 hectáreas. Perdón, 10.000 hectáreas. Usted tiene 10.000 hectáreas y me dice que es pobre. Sí, sí. Soy un seco. Un seco. 10.000 hectáreas tiene, Toco. Vamos a comer fideos. ¿Qué tiene que ver? Yo no tengo un mango. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuánto le ofreció? $1.000.000. Me está hablando de verdad. $1.000.000. Usted es millonario. Sí. ¿Y qué voy a hacer con esa plata? ¿Qué? Cambie la casa. Compre una casa mejor. Viaje. Disfrute la vida. Viva la vida. ¿Y usted se cree que yo no vivo la vida? Esta es mi vida. Acá tengo todo lo que quiero. ¿Me está jodiendo? ¿Qué es lo que va a hacer? No voy a vender. La ciudad no tiene nada para darme. Aquí pasé la mayor parte de mi vida. Con buenos, con malos momentos. Me siento libre, seguro. En paz. No tengo dueño. No soy dueño de nada. 10.000 hectáreas, Tocón. No sé cómo explicárselo. Uno es parte del lugar. ¿Usted sabe cuál es su lugar en el mundo? No, todavía no. Cuando encuentre su lugar en el mundo, recién ahí va a ser un hombre libre. ¿No se siente solo? No. No tengo tiempo de sentirme solo. Acá tengo... Tengo el bosque, la montaña. Mis perros, los árboles me hablan. En la ciudad uno puede estar rodeado de gente y sentirse más solo que el primer muerto. ¿Cómo está la pierna? Mejor. Qué bueno. Bueno. Vamos a descansar que mañana... Va a ser un largo día. ¿Salimos en trineo? Hay que aprender mucho y saber mucho para manejar trineo. ¿Está listo? ¿Salimos? Sí. ¡Ey! ¿Qué está haciendo? Sacando fotos. ¿Fotos? Sí, a mí me sirve para después ver dónde se ubica cada uno. Si no, no lo recuerdo.
Así que le saca fotos para ubicarlo después. Sí. Mire, si quiere aprender de perros y de trineo, tire eso el teléfono a la mierda. ¿El teléfono? Sí, no, tírelo pero... a la mierda. O sea, yo acá tengo todo. Además de las fotos, tengo mi vida. Estoy comunicado con todo. Bueno, bienvenido al mundo de los desconectados. Porque acá eso no recibe un c***o. Los perros tienen nombre, pueden cambiar de lugar. Tiene que conocerlo. Tiene que saber qué le pasa para poder ubicarlos en el trineo. ¿Quiere saber de perro y de trineo? Sí. Bueno, venga, venga. Acompáñeme. Acompáñeme y ahora vas a ver de perro, de trineo. ¿Qué ve? Perros. Sí, perros. Sí, son perros. Pero usted estuvo con ellos, usted le dio de comer, limpió los caniles. ¿Qué perro elegiría para correr? Bueno, Rolando ayer estuvo con vómito, ¿no, Rolando? Acá Muni tenía la caca blanda. Y acá Benchi, yo digo, comió como un león, debe estar pesado. Bien. ¿Se da cuenta? Si elegiría un perro con diarrea, podría lastimarlo. Hasta matarlo. Ya sabe un poco más. ¿Qué busca, Vicente? Encontrar el sentido, supongo. Si llega a comprender lo que los perros pueden darle, ahí va a encontrar el sentido. ¿Qué pasa? No sé todavía, no sé. ¿Pero por qué frenamos? No sé, pero... pueden ser furtivos. ¿Y por qué no vamos y le decimos que se vayan? Furtivo te caga a tiro. ¿Y usted va a ir con eso? ¿Qué hace, pelotudo? ¿Qué pasa? ¿Quién anda por ahí? Señor Tockmaster, me asustó.
Pensé que era cazadores furtivos. ¿Puede lastimar a alguien con eso? No. Es una compañera infalible. Bueno, pero no quiero molestarlo. Sigan en lo suyo nomás. Están en su tierra, toco. ¿Qué andan haciendo por acá? Íbamos para su casa. Camino equivocado, ¿eh? Disfrutábamos del paisaje y pensábamos las cosas que vamos a poder hacer acá cuando seamos propietarios de la tierra. No insista. Ya le dije que no voy a vender. Me defrauda. Ya le dijo que no va a vender, ¿no escuchó? ¿Y usted quién es para meterse en la conversación? Tranquilo, tranquilo. Apacigo en las aguas, tranquilo. Ya saben el camino de regreso. Buenas tardes. Pero no es así, ¿eh? Es así. Al viejo lo teníamos. Lo que no sabemos si tenemos que averiguar quién es el joven. No. ¿Duele? Sin comentarios, por favor. ¿Quieres seguir con esto? Sí, claro que sí. Bueno. ¡Ah, mierda! ¡Qué bárbaro, mi amigo! Bien huele esto, ¿no? ¿Eh? Qué bien huele. Muy rico. ¿Qué es? Es castor. ¿Cómo castor? ¿Castor? ¿Castor? Uh-huh. Parece pollo. Pero es un roedor. Es un roedor, sí. ¿Sabes que lo noto más feliz, no? Estoy más feliz. Me gusta esto de los perros. Los perros son poderosos. Son magia pura. Te dan energía, te dan felicidad. Eso es lo que te da. A los que no veo muy felices, o por lo menos no los vi, es a los hombres estos. Eso no es el alemán. Es ese hijo de ellos que tienen que hacer. Tienen tierra por todos lados para comprar y dinero de sobra para hacerlo. Bueno, me parece que quieren esta tierra. Se van a tener que joder, porque no la van a tener. ¿Puedo ir a caminar mañana? ¿Cómo está de la pierna? Mejor. Pero con raqueta, ¿eh? Y tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el bosque tiene vida propia. Chile. Thank you.
Buenas. Buenas. ¿Qué pasa, Topo? Estuve en su cuarto buscando una caja de herramientas. Sí, ¿y? Encontré algo que no me gusta nada. ¿Qué encontró? ¿Qué es esto? Marihuana, Toco. O sea que dejé entrar a mi casa un drogadicto. No soy un drogadicto, Toco, fumo uno de vez en cuando, un permitido. La gente que consume droga es peligrosa. ¿Toco está hablando en serio? Claro que sí. Claro que sí. Si viene la policía, ¿qué carajo hacemos? ¿Cuándo vino la policía acá? Bueno, siempre hay una primera vez. Toco, la caña que toma usted es peor que esto, ¿eh? Mucho peor. No me importa. Yo no quiero drogas en mi casa. ¿No quiere drogas? No. Drogas. Ama drogas. Bien. ¿Qué es eso? Forma parte de su tierra. ¿Y dónde lo encontró? En el mismo lugar donde nos encontramos con sus amigos. Me quiero matar. Me quiero matar. Me quiero matar, me quiero matar, me quiero matar. No entiendo, realmente. Se quiere matar, ¿por qué se quiere matar? Usted sabe perfectamente, esto puede ser oro y usted se convierte en millonario. Usted no entiende nada. Esto podría destruir todo lo que amo. Yo supuse. Supuse que había, sí. Pero nunca lo quise averiguar. ¿Qué va a hacer? Nada. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a vender. Buenas. Buenas. Disculpe por haberme metido con sus cosas. No pasa nada, Toco. ¿Puedo? Por supuesto. ¿Qué hace? No solo los hombres necesitan compañía y afecto y cuidado, masajeándole las patas. Se lastiman corriendo. Y hay que masajearlos. Y cuidarlos. Todos necesitamos cuidado, ¿no? Sí. Mi mujer se pasaba horas. Horas. Acariciándolos y masajeándolos. Y soñaba con tener un criadero de perros. Para que la gente venga y... Y los vea. Tranquilo, Dean. Un cáncer me la llevó. Y me dejó con sus sueños y con los perros. Por eso nunca voy a vender. Jamás. Esta gente va a seguir insistiendo, creo. ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a matar? No, viejo. Yo soy un hueso duro de roer. Mira a su alrededor. ¿Usted se imagina? Máquinas de montadora, excavadora, destrucción.
¿usted qué haría? Mucho dinero, Toco. Mucho dinero. Si me lo preguntaba antes, quizá me hubiese dicho que sí, que vendería, pero hoy no lo sé. Parece que se le metió adentro el tema este de los perros, ¿no? Escúchelo. Parece que sí. Lo disfruto, sí. ¿Estás listo para manejar? Sí. ¡Es Sash, boludo! ¡Sash! Thank you.
¿Qué pasó, Toco? Me acaban de llamar. Hay unos turistas perdidos en el bosque. ¿En dónde? No sé, Vicente, en el bosque. Bueno, no, pero no puede ir Gendarmería, Defensa Civil. No, en estas ocasiones ayudamos nosotros siempre. Alcánceme los guantes, hágame el favor. ¿Vuelve? ¿Va a volver tarde? No sé, Vicente. La verdad no sé. Quédese al lado de la radio. Yo me llevo un handy. ¿Puedo ir con usted? No, necesito que se quede al lado de la radio. ¿No me entendió? ¿Eh? ¿Para dónde va a ir? Pues para Laguna Esmeralda. Siempre lo mismo, los turistas. Siempre lo mismo. No conocen, se largan, así nomás. Zapato inadecuado. Yo tengo una brújula. ¿Y eso? ¿Qué? Soy un boludo, no puedo tener una moto yo. No, está bien, pero no sabía. Bueno, esto es para casos especiales, como el de ahora, precisamente. Hagame un favor, no se me aleje de la radio porque me hace mucha falta, ¿eh? Bueno, nos vemos. Vicente, me copia. Atento, Vicente. Vicente. Hola. Vicente, me copia. Sí, lo escucho, lo copio, Toco. Escúchame, Vicente. Son dos chicas. Sí. Y un hombre que tiene un tobillo cagado. Se lo quebró. Se viene una tormenta de...
Perfecto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Llamo a alguien? Toco, ¿me escucha? Vicente. Escúchame. No puedo cargar los tres en la moto. Tampoco tengo tiempo de esperar a nadie. ¿Quién? ¡Qué boludo! ¿Quién va a ser? ¿No me faltan algunas clases todavía? No, confío en usted. Confío en usted. Estamos donde estuvimos antes, en el mirador, 4 kilómetros más al norte. ¿Toco, me escucha? Vicente, Vicente, me copia. Puta madre, será un carajo. Toco, ¿me escucha? Toco, por favor, ¿me escucha? Vamos a tener que buscar refugio, ¿eh? Se viene mucha tormenta. Su amigo va a venir, ¿no? ¿Es rescatista como usted? Sí. Gracias. Atento, Vicente, Vicente. Me copia, Vicente, carajo. ¿Si vamos mejor al bosque? No, peor. Si vamos al bosque no nos encuentra nadie. ¿Cómo está el flaco? Dormido. No, no. No, no nos deje dormir. No, hablale, hablale. Hablale, 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 hablale. Se va a acostar, Toco. Toco. Para acostarse. No se molesta un hombre cuando está bebiendo. Vamos, vaya a dormir, dale. Salud. Al héroe. Está bien, ya está. Ya está. No me toque. ¿Se cree que es un héroe? No, yo no, nunca dije eso, Toco. Escúchame una cosa. Escúchame una cosa, pendejo. ¿No sabes cuántas personas salvé yo? En mi vida. Cientos. Miles.
héroes son estúpidos. No salve a nadie. Ni a la ballena. Te miman. Te aplauden. Te alaban. Después se van. Usted tiene que estar orgulloso con lo que hizo. ¿Yo? Yo no hice nada. Y ahora aprendí a manejar. Y ahora se va a ir usted también. Vamos a dormir, Toco. Mañana es mi cumpleaños. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla. Buen día. Parece que tuvimos una noche difícil, ¿no? ¿Su amigo? No sé. Él está por llegar. Me enteré lo del salvataje. Acá es así. Mientras se puede ayudar, se ayuda. Qué bien. Muy bien. ¿Cambió de parecer? De ninguna manera. Error. Teníamos un acuerdo. Sí, sí, pero... Usted me dijo que lo piense. ¿Y? Lo voy a vender, ¿no? Bueno. De todos modos, acá se lo dejo, mire. Piénselo bien, puede ser la última. Dígale a su amigo que tenemos amigos en común. Ahora me voy. Si yo fuera su amigo, le recomendaría que lo firme. Me están esperando.
¿Cómo le va, Toco? ¿Qué hace, Vicente? ¿Vio cuántas cosas hay para hacer acá? Nunca le pregunté, pero... ¿Está cansado de la vida que lleva allá? Acelerado, agobiado, así... Mire que acá hay muchas cosas para hacer, Sí, ya lo sé. No sé, pero... ¿Por qué no se queda? Este es un lugar para vivir, pero no... No es fácil, me tengo que ir. Hoy estuvo otra vez el personaje ese, el Sutton. Ahí... No sé. ¿Qué dijo? ¿Qué va a ser? Dijo, no sé, que usted me iba a convencer de que venda. No lo conoce el pelotudo este. ¿Y qué más dijo? Ah, que tenían amigos en común. Pero parece que va a volver, porque dejó un boleto y... Tendría que hacer una llamada telefónica. ¿Dónde hay señal acá? ¿Acá? Acá 200 metros. Bueno, voy por ahí. Perdón, ¿dije algo que le molestó o algo? No, no, a mí me cuesta dejar el celular. Hola. Necesito que hagan algo. Buenas. ¿Volvió el pupilo? Un poco de trabajo tenía. Trabajo. Quédese acá, Vicente. Acá no lo va a joder nadie. ¿Estás seguro, Toco, que no quiere vender? ¿Me voy a perder todo esto? Pero ni en pedo. Ni en pedo, Vicente. Los perros, el trineo, el bosque. En verano ir a pescar, comer un asadito al lado del río. ¿Quién me va a dar eso? Ya no tiene 30 años, Toco. Precisamente, por eso le digo, ¿qué es acá? Creo que si le juego una carrera ahora, de trineo le gano. No nació que me gane a mí todavía. Tiene que comer mucha espinaca para ganarme. Hablando de comer, ¿quién es hoy? Ah, se refiere a los corderos. Es extraño, pero... Ya no les pongo nombre. Es extraño. Es extraño. ¡Ah, Dios! Esto es música clásica, esto es. Pero Vicente no puso nada, no hizo nada. Perdón, Toco, estaba con unas cosas arriba. Es una pena, porque la verdad, se enfría eso. Siéntese, vaya sentándose, hágame el favor. Ya estoy sentado. No, no, es una pena, ya.
Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Qué pasa? ¿Quién viene? Pero será de Dios. Esta gente otra vez me hincha las pelotas, los voy a sacar cagando. Vean. Tranquilo, usted quédese tranquilo. Escúcheme una. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Cantá. Que los cumpla Toquito, que los cumpla feliz. Feliz cumpleaños, Elena, Toco. Hola, Elena. Y Sabrina. ¿Cómo estás? Bien. Toco, vos sos Sabrina. Muy bien. Hola. Elena, por favor, sentate. Sabrina, adelante. Toco, su lugar. Por favor. Muy bien, trajo vino. Yo voy a buscar el agua, ¿sí? No, voy. Tranquilo. Pero... Tranquilo, usted es el homenajeado. Háganse amigos. Vicente. Háganse amigos. Qué lindo lugar. ¿Son de Ushuaia? Ella es de Chacharamendi. Y yo soy de Buenos Aires, de La Boca. ¿Le gusta el fútbol? Me encanta. Aunque no entiendo mucho, pero si me hacen un gol, no me quejo. Un segundo. Vaya a la mesa, Toco, por favor. Vaya para allá. Vicente, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es un homenaje, un regalo. Vaya a la mesa, su cumpleaños. La verdad no deja de sorprenderme. Bueno, por eso. Quédese tranquilo. Vaya a disfrutar. Es que son raras. Una me mira y no me habla. Y la otra me hace acordar una persona. ¿A una amiga? No precisamente. A un amigo. Vale. Ah, sirviendo vino, las chicas. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a brindar. Propongo un brindis. Vamos a brindar. Por Toco. Por el cumpleaños de Toco. Felicidades, Toco. Felicidades. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, Toco. Feliz cumpleaños. Salud. Salud. Vamos a brindar. Otro brindis. Por Toco. Feliz cumpleaños. Salud. Feliz cumpleaños, Toco. Vicente,
¿Teníamos un trato? Uno se deja de joder. Qué lástima. Qué lástima. No puede entender. Ay, ¿pero quién está hinchando las pelotas a esta hora? Parece que tuvimos una fiestita, ¿no? Ya le dije que no voy a vender una... ¡No! ¡Respuesta equivocada! Yo no sé de qué se trata, oiga, pero si el señor le dijo que no, es no. Suya. Si hubiera firmado, hoy estaría en una casa en Ushuaia y yo estaría tranquilo en mi casa comiendo y tomando un buen vino. Lo voy a matar. Sigue sin entender. ¿Quién anda ahí? Nadie. Lo abandonó. Su amigo lo abandonó. La rata es muy astuta, ¿eh? No, está practicando. Ahora vuelve y en cualquier momento. Nadie va a venir. Ahora firmá, porque si no, le reviento la cabeza a tu otra amiguita. ¿Entendiste? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es obra de su amiguito. ¿Qué va a hacer si no mata una mosca este? ¡No se haga el pelotudo! ¡Usted lo contrató! No, él me contrató a mí. ¡Eres un profesional! Sangre, eso es el hígado. Si querés vivir, decime. Contame lo que sabes. Nada. ¡Ay, por favor! ¿Qué es lo que sabes de mí? Te queda poco tiempo, ¿vale? Dicen que un matón se... Mírame los ojos. Dicen que un matón se escapó con plata. ¿Qué más? ¿Qué está pasando? ¿Dónde están todos? ¡Hagan callar a sus perros! Es imposible. Es imposible porque están siguiendo al nuevo Alfa. ¡Ven! ¡Ven rápido que su amigo se muere! ¡Voy a hacer a todo! ¿Entendieron todo? Thank you.
¿Quién sos? Era el matón de una banda de corruptos. Estaba escapando a Chile. O sea que me usaste. Todo el mundo usa a todo el mundo. Pero vos no sos así. Vos eras un héroe acá. No existen los héroes, Toco. Los héroes son estúpidos. ¿Qué? ¿Para qué vas a hacer? ¿Para qué vas a hacer? Acá. ¡Vicente! ¡Ah! ¡Ah! No podías dejar que lo hagas. Perdona. Quería quedarme. ¿Y por qué no lo hiciste? ¿Cuál es tu nombre? Wozniak. Víctor Wozniak. Adentro hay plata. En los bolsos hay dinero. Vas a curarte. Vamos a ir a pasear en trineo. Vamos a ir a pescar. Gracias por enseñarme a andar en trineo. Thank you.